es fácil ser un comunicador en el extranjero. Incluso hay que adoptar un acento estándar neutral. Sofía, imagínate a Roberto Cavada diciendo: concédame un tantito de su tiempo y le muestro qué onda con estos premios, güey. O a Michael Miguel: ¡sin vicios, güey! Ay, güey, no, mira, muchacho, en buen dominicano. Bueno, lo gratificante es que en tu país te reconozcan. Comunicador destacado en el extranjero. Tony Dandrades, Lourdes Estefan, Mariel Encarnación, Frederick Martínez El Pachá, Enrique Rojas. Comunicador destacado en el extranjero. Te toca. Y el soberano es para Frederick Martínez El Pachá. Dios gracias, que todo lo puede. Acroarte, que me levantó la sanción. Telemundo, la mega de aquí para allá con el Pachá, Domingo y el Pachá. 111 viajes, Jochi Santos, lo sigo celebrando. Gracias a Dios, a mis hijos. Gracias.